Vamos a aprender a armar el cubo Rubik de la manera más fácil. Lo primero que tenemos que hacer es una cruz blanca. Puede ser con cualquier color, pero normalmente se arranca por el blanco. Una cruz blanca que continúe hasta este medio y hasta este. Así está acá. Con su color respectivo. Rojo, rojo, blanco, 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 naranja, naranja. Y así todos los lados. De este medio, azul, blanco. Eso es lo primero que hay que hacer para empezar a armar la primera capa. Bueno, ¿cómo hacemos para poner blanco acá, rosa y que siga hasta este rosa? Primero tenemos que buscar los medios que están acá. O pueden estar acá. Acá tenemos este blanco con rosa. Lo que tenemos que hacer es bajarlo primero. Va, acá está. Blanco, rosa. Y llevarlo al color rosa. Al rosa del medio. Acá está, ¿ves? Rosa, blanco, rosa. Este tiene que ir acá. Así que el movimiento que vamos a hacer ahora es así. Giramos el de abajo. Luego lo giramos para arriba y giramos así. Y ahí quedó. Blanco, blanco, rosa, rosa. Y así con todos los medios. Acá tenemos un blanco con naranja. Lo bajamos. Y el blanco con naranja lo llevamos al naranja. Acá está, naranja, blanco y naranja. Este tiene que estar acá arriba. Así que hacemos lo mismo que antes. Giramos para allá. Subimos. Giramos el frente. Y ahí nos quedó. Blanco, blanco, naranja, naranja. Y acá ya teníamos, de un lado ya tenemos formado este y del otro lado tenemos formado este. Ahora buscamos las partes que faltan. Tienen que ser medios. Acá tenemos blanco y verde. Tenemos que llevarlo al verde del medio. Ahí está. En este caso, cuando está abajo, es más fácil, porque solamente lo subimos y ahí quedó. Verde, verde, blanco, blanco. Nos falta el azul, que en este caso es celeste en este cubo. Vamos a buscarlo. Está abajo también. ¿Se ve bien ahí? Bueno, lo llevamos al celeste. Y como está abajo, solamente lo giramos para arriba. Y ahí nos quedó. Celeste, celeste, blanco, 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 verde, verde. Y naranja, naranja, blanco, blanco, blanco y rosa. Ese es el primer paso para empezar a armar la primera capa. Ahora vamos a armar las puntas. Acá hay que poner blanco en todas las puntas. Lo más fácil por ahora es buscar las que están de frente.
No, las que están abajo. Las de frente primero, que es más fácil. Acá tenemos una, blanca y verde. Tenemos que ir al verde, al centro verde. Y tenemos que hacer este movimiento, ¿ves? Acá está el blanco y acá está el verde. Esta tiene que estar acá. Lo que hacemos es esto. Giramos. Bajamos. Volvemos. Y subimos. Y ahí quedó la esquina. Blanco, rosa y verde y verde. Buscamos otra. Acá tenemos otra. Tenemos que ir al celeste. Celeste, celeste. Esta esquina va acá. Tenemos que hacer este movimiento. Corremos, el de abajo, bajamos, volvemos el de abajo que habíamos movido y lo subimos. Y ahí nos quedó la esquina. Celeste, celeste, rosa, rosa. Seguimos buscando. Acá tenemos otro. Blanco y verde. Tenemos que ir al verde. Y este blanco tiene que ir acá. Hacemos este movimiento. Lo escondemos para allá. Bajamos. Volvemos. Y subimos. Y ahí nos quedó la esquina. Verde, verde, naranja, naranja y el blanco arriba. Nos falta otra. Vamos, acá está. En este caso está acá arriba. Lo que tenemos que hacer es bajarla. El blanco está acá arriba, pero está en el lugar porque tiene naranja y celeste, que va acá. Y el blanco va arriba, pero la tenemos que poner bien ubicada. Hacemos este movimiento. La bajamos. La tenemos que bajar así, porque si la bajamos así, nos queda abajo. Es más fácil bajarla así. Y la corremos de ahí. La corremos. Y esto que habíamos bajado, la subimos. Ahora nos quedó como las otras, en un costadito. Blanco y naranja. Va acá. Lo que tenemos que hacer es, la corremos. Bajamos, volvemos y subimos. Cuando necesitamos el blanco y el blanco está acá abajo, tenemos que lograr ponerlo acá para colocarlo más fácil. Así que lo que tenemos que hacer es subirlo acá. Si hacemos así, ya nos queda acá. Lo corremos para algún lado, subimos esto para que no pierdan su lugar y ya nos quedó en un costado. Lo que tenemos que hacer es llevarlo al lugar, en este caso el rosa.
estaba acá. Corremos o lo escondemos para poder bajar y llevarlo al lugar. Nos quedó toda la capa de arriba armada con sus medios. Y esa es la primera parte de este video. La primera parte para armar la primera capa.